Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? En la primera entrevista dije que 1988 fue la fecha en que más o menos se le hizo el audio a Roberto Cobo. No, hay un error porque habla ya de Gloria Trevi. Gloria Trevi se pasó a TV Azteca como en 1996, por lo tanto, la telenovela que iba a hacer con ella fue aproximadamente entre 1996 y 1997, aproximadamente. Bueno, les diré que Roberto Cobo nació en la ciudad de General Suazua, Nuevo León, en el año de 1930 y murió en la Ciudad de México por cáncer de esófago en el 2002. Bueno, sus mejores películas sin duda son Los Olvidados, Amor Libre, Las Apariencias Engañan, El Lugar Sin Límites, Sin Destino, Dulces Compañías, Subida al Cielo, Knockout, Ángel del Barrio, Santitos, entre muchísimas más. La entrevista se dio en su departamento y estaba haciendo una obra de teatro que se llamaba precisamente El Lugar Sin Límites, donde hizo en la película magistralmente el papel de la Manuela. Bueno, ojalá y les guste, amigos. Aquí con mi entrevista del señor Roberto Cobo. Quisiera preguntarle primero, siempre he tenido la curiosidad, ¿dónde nació usted? En Suazua, Nuevo León, fue de comentar. ¿Hace cuántos años? 66. Hace 66 años. Muy bien. Roberto, ¿cuántas cosas han pasado Todas. desde la película de Los Olvidados Todo en la a vida. esta obra del club? Todo ha pasado. ¿Qué puede pasar en 60 y tantos, en 50 años? No se diga dónde usted. No, no, ha pasado todo. Que no se llega nada más a este escenario ¿Qué sin es haber todo? A ver, ¿qué es todo? todo, todo, experiencias, tristezas, pobrezas, riquezas, amarguras y muchas joyas y un terrible terremoto. Todo. Bueno, a propósito de terremoto, al final yo le iba a hacer una pregunta. Yo lo he visto en algunos lados. Mañana. Hasta mañana lo paramos. Mañana, sí. Lo he visto en algunas partes. Y yo recuerdo que no tenía el problema de poder caminar. Me han dicho que es osteoporosis o es un problema del terremoto. No, ¿Cuál es el problema del esto terremoto? Ah, bueno, la duda está. no ves que me encanta para la borrachera, no se me nota la cojera porque la uso. La cojera. No, Muy no, bien. no. Ahora voy a hacer una telenovela con Gloria Trevi y, no, y si se me ve cojera es porque soy un hombre viejo, claro. Muy bien. Aunque soy viejo de edad, pero no de pensamiento. De la nueva telenovela de Independiente de Gloria Gloria Trevi. Trevi. Ah, muy bien. Don Roberto, añora las épocas ya pasadas. Vivo el presente, que es más importante que el pasado. No vivo de lo que pasó. No estoy viviendo las glorias de Los Olvidados, ni el Lugar Sin Límites. Me interesa que aquí, en este teatro, 4, 6, 12, 20 personas que vean la obra, me la aplaudan bonito. Es el presente. Ahora, aquí todo el mundo puede pasar siempre y cuando vengan buenas impresiones. ¿Qué trabajo de todos los que ha hecho le ha gustado? Todos, todos, todos. Todos, porque ninguno me sacrificó. Pero habrá alguno que le haya gustado mejor, por ejemplo, Los Pues no he Olvidados, encontrado El Lugar todavía Sin el que me Límites. guste más, porque he hecho tantos, pero todavía no soy satisfecho. Quiero hacer algo que me comprometa ante mí mismo y ante los ojos del público. ¿Cómo voy a pensar que en una película o una obra? No. Es un compromiso conmigo y con un público que me conoce hace 20 años, que es mi mejor compromiso que tengo. No he hecho nada todavía que pueda merecer el afecto que la gente me pueda tener. Entonces, bueno, esta pregunta ya queda superada. Dice, ¿qué película ha sido para usted la mejor y con la que más se identificó como ser humano? Ser humano en todas, porque siendo actor quiere escribir todos nuestros personajes. No puedo identificarme como un adolescente delincuente, ni puedo identificarme como la Manuela, ni de. No, no, es el actor no se identifica solamente con un solo personaje. Es una pregunta creo que un poco tonta, pensar con cuál se identifica. El actor que es actor se identifica con todos. ¿El Lugar Sin Límites rompió los esquemas tradicionales del cine, cree usted? Pregúnteselo al director. Yo solamente fui un actor. Pero por el lado del actor.
Me gustó que me hayan hecho la honra de llamarme. El señor Luis García de León fue el que me llamó a Acapulco para venir a hacer la película. Creo que se la habían prometido no sé qué tanta gente, pero García de León se abocó a mí y me llamó. Tenía que acertó. Creo que sí. Y para usted, bueno, ¿por qué ya no hace cine? Porque yo escojo las películas que voy a hacer. ¿Qué quieres que haga películas con de rancho no me queda? Con este físico y esa cara de cabrón, no me queda hacer. Yo hago los papeles que me interesan. Ahora mismo acabo de hacer Tus y Compañías. Hice un dólares para una ganga. Hago cine cuando me interesa. Me acabas de hablar para perejil y cilantro. Pero no me llegaron el precio. Porque además, esta mañana dijo. Porque además soy carísimo. ¿Y televisión cuándo? Con Gloria Trevi ahora. ¿Por qué? Porque el papel es estelar. Televisión independiente. Televisión independiente. Porque soy estelar con Gloria, pues algo de su padre. Y ese estelar, si no, no lo hubiera aceptado. ¿Qué personajes ahora ya como actor consagrado le gustaría interpretar en cine o televisión? Quiero ser un psicópata. Un psicópata. Sí, porque papeles cómicos no me van, no tengo gracia. Tengo gracia en fiestas con mis amigos, tengo un duro humor maravilloso y hago reír a mis amigos, pero en la actuación me gusta la cosa dramática. Soy muy chistoso en fiestas, entonces tengo un duro humor maravilloso. Por eso soy joven, por eso luzco joven aparte de 66 años. Soy joven porque siempre trato con un sangre y duro humor. Pero yo me gusta siempre la actuación dramática, siempre y cuando hay una historia que tenga esa carne para poder echar a caminar la actuación dramática. Bien. La actuación dramática no se suscita a gritar. Lo habrás visto en la obra, hay momentos terribles en que mejor te termina. Grito al final, porque la frase final es terrible. Pero mientras otras cosas nos besamos, ni la pronuncio. El público que me viene a ver, a mí, a Roberto, o a su público, es un público inteligente, que no viene a ver un actor director, viene a ver un actor, entonces hago lo que me da la gana con la gente que me entiende, aunque sean 20, o 30, o teatro ayer o vacío, tienen que entender la manera de hacerlo. ¿Y qué opinión me da del cine nacional? Porque hay mucho buen elemento, gracias, ¿no? Hay muy buen elemento, hay grandes talentos jóvenes, y hay que darle paso a la juventud. ¿Cree que el cine logre superar la crisis ya de varias décadas? La crisis no la supera, no, la crisis no la supera nadie. El cine no va, primero que al cine lo le pongan dinero al cine, ¿cómo el cine? Pobre cine, el cine es pobre. ¿Cómo el cine va a recuperar? No, el cine es pobre, el cine no va a recuperar la crisis. La crisis tiene que ver con dinero, es lo que necesitamos, dinero. No, el cine no va a recuperar la crisis. Para producir. No, por favor. Pues ya hacemos películas como Luces, Compañías, que la hicimos. Bueno, más de su vida, ¿cómo es usted? ¿Cómo se considera? ¿Qué carácter tiene? ¿O su forma de ver la vida? Yo soy feliz porque tengo un gran sentido del humor. Vivo en un apartamento ahora muy humilde. Que le falta un plato de frijol, gracias a Dios. Y es mi manera de pensar. Tengo mucha suerte en el juego, porque no creo ya en el amor. Jamás tuve suerte en el amor. Soy viudo y hasta ahí llegó la cosa. ¿Cómo fue su juventud? Muy buena. Muy bien, porque mi familia fue de teatro. Y siempre hemos sido humildes. Esa fue mi juventud. Conocí a grandes actores, a grandes actrices, de las cuales algo debo haber aprendido, porque no me gustan las escuelas de arte dramático, mal llamadas, porque hay que ver a los de verdad, de los que aprendes sin sentarte en un pupitre. Bueno, ¿y se enamoró perdidamente de alguien? Por favor, soy humano, debo haberlo hecho alguna vez. Lo que pasa es que no quiero decir de quién. ¿Cómo y quién fue ese amor? ¿Se puede saber? Pues, un amor. Un hombre que es hombre nunca pronuncia la palabra ni el nombre que se enamoró, porque la discreción es mi lema. ¿Cómo decir fulana? ¿No? Me enamoré, pues soy muy humano y a los 66 años, si no he amado, ¿de qué coño me sirvió la vida?
¿Y ahora? ¿Cómo es usted? ¿Ha habido cambios en su persona? Nada, sigo viviendo igual, humildemente. Duermo, rezo, me levanto. Vengo a maquillar a las 6 de la tarde. ¿Actualmente está usted enamorado? ¿Y se puede saber de quién? No, no hay quien me merezca, fíjate. No, sinceramente no, no encuentro quien me merezca. Soy tan vanidoso al respecto de los sentimientos que no hay quien me merezca. Para mí tiene que ser el amor compaginado con la unión de dos gente que se entiendan. No puedo decir, ya me casé, me voy a casar, tengo el compromiso, no. La gente que tiene el amor es de uno, no es para el público. ¿Su pareja cómo es? ¿O bien, o su amor ideal, cómo sería? Pues tiene que entender al actor. Nada más. Ojalá encontrar a alguien, pero es muy difícil. Además, a los 66 años ya, yo ya no soy el cura. ¿Qué le gustaría más de la vida? Vivir. Vivir. El presente. Con salud. ¿Y a qué edad le gustaría morir, por ejemplo? ¿Cuándo es? Cuando Dios quiera. Él me dio la vida y he tenido terribles problemas. He pasado por hepatitis, he pasado por úlcera, todo. Y el terremoto, la vida te la da Dios y Él sabe cuándo, cómo y por qué te la dejó. Y por qué estás todavía viviendo. Así que entonces mi compromiso es vivir. Mientras vivía hasta aquí. Hablando de su actual obra, ¿por qué eligió un tema demasiado tocado en el teatro como es la homosexualidad? No, no lo elegí. Me lo escribieron y lo acepté. Porque es una obra más. Ojalá hubiera autores que me escribieran esto u otro. Entonces, si no lo elegí, a mí lo que me brinden los productores, ahora voy a ser el padre alcohólico de Gloria Trevi. ¿Por qué? Porque me eligieron como actor, no como... No. Las cosas llegan solas porque quiero elegir como actor. Yo elijo, yo me eligen. ¿Se identifica a la perfección con el personaje que hace en esta obra? ¿Con su vida privada? Ahí me... De ninguna manera. Soy actor e interpreto lo que el autor escribe. ¿Gritaría abiertamente de su preferencia sexual? Soy viejo, ya no tengo preferencias sexuales. A los 66 años yo ya vivo en las afueras del pueblo. ¿Qué piensa de las manifestaciones y movimientos gay en el mundo? Cada quien tiene derecho a hacer como le dé la gana. ¿Piensa que algún día habrá leyes que protejan a los homosexuales en México? No conozco las leyes ni conozco a los homosexuales. ¿Qué opina de las manifestaciones gay en México, por ejemplo? No he asistido a ninguna, no es mi pedo, no es mi tema. ¿Qué opina de la prostitución masculina en la Ciudad de México? No conozco, ¿no? A mí me dicen que la hay, pero no me meto ahí en esas broncas. Yo vivo muy tranquilo y duermo 8 horas. Y me levanto, desayuno y me voy a acostar y vengo a mi trabajo a punto. La vida de los demás o lo que hagan los demás me tiene tan sin cuidado. Bien, yo lo he visto en algunos lados y sé que es muy amable con toda la gente. ¿Cómo es así siempre? Claro, hay que dar cariño y amor a los amigos que te rodean. No puedes nunca dar la espalda a nadie. Negro, blanco, amarillo, negro, hetero, homo, o lo que sea, la gente hace la elección sexual que tenga. La gente la adoro como gente. Soy humano, también tengo muchos defectos, como todo buen humano. Muy bien. Bueno, sería la última pregunta. ¿Alguna sugerencia o respuesta? Amen cuando puedan. Amen y estén enamorados del amor. Si es que bueno, si no... Vivan como Dios nos dio a entender. Muchas gracias. Una última pregunta y es muy personal. Actualmente yo vivo en un lugar donde usted firmó el lugar sin límites. ¿Sí se acuerda dónde? Sí, allá en... ¿Cómo se llama? ¿En la colonia Tlampa? No, el lugar sin límites se hizo en un pueblo que se llama... Por cerca de Querétaro. Ah, no, perdón. Los Olvidados. Los Olvidados, ¿se acuerda? Yo viví ese barrio. En el barrio de la colonia Tlampa. No, colonia Guerrero. Ah, es que me han dicho a mí que ese fue ahí donde se firmó Los Olvidados. ¿Y la Guerrero? Cuando no existía el puente. Sí, existe el puente. Vi la película y aparece el puente. ¿El puente? Nada. Abajo del puente, por ejemplo, de aquel lado. La vida cambia tanto. No puede decir, ya cambió la situación. Yo tenía 20 años y tuve un cuerpo precioso, ya no lo tengo. La vida nos cambia. Claro. Pero nunca cambiaría mi físico por nada, ni me sometería jamás a una cirugía. Porque bendito sea Dios, y pena de la vida es que no llega viejo. Ya lo dijo Oscar Wilde, la juventud
Es una enfermedad que se cura con el tiempo. No más puede decir en contra de la vida. Mire, a todos los que hay caldero azteca, el caldero azteca cuando se pega encima es de piedra y de una desmadrada. Pero yo todavía no tengo este problema. 66 años y no tengo la chingada de gloria, se veo con tanto que me lo Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. María Félix es una gran actriz. Nunca supimos que fue o que es, bueno, ya no actúa. Pero María Félix es una gran actriz que nunca la tomamos como tal porque nos ilusionamos con su belleza. Una película de María Félix, no ibas a verla actuar, ibas a verla por su belleza. Igual que Marilyn Monroe, por su belleza. María tuvo, por la cucaracha, está en actriz. Marilyn Monroe tenía una gran belleza, pero tenía momentos, como lo tenemos todos, de lucidez. Y la Monroe en Boss Stop tiene momentos de gran actriz. Pero claro, las estás viendo siempre por su belleza, a María por esa cara maravillosa, por su gran vestuario. Diosa, ¿no? La diosa hermosa. Y la Monroe por esa manera de hablar a lo pendejo. Pero una gran actriz. Pero no, te vas con la pinta de su belleza. Nunca admiras verdaderamente su arte. La Félix es una gran actriz. ¿Y ahora quién consideraría de las mejores actrices? Que tengan belleza, que tengan talento, que tengan algo de una forma como María Félix en la actualidad. Pues es que está la televisión y no creo en la pantalla chica. Hay actrices, hay buenas actrices, pero todavía creo que desde La Pasión de Isabel usted no interviene en televisión, ¿verdad? O sí, sí ha hecho alguna. No, hice, ¿cómo se llama? Entre Vivos y Muertos. ¿Para Canal 3? No. No. Yo soy exclusivo ni del 13 ni del 2. Vivos y Muertes se suena como ahora, con Claudia Trevi, son una producción independiente. Hacen su pastel, luego lo venden al que mejor le parezca. Como el caso de Un Cuerpo Ya, en Con Todo el Alma, ¿no? De alguna forma. Es el 13. Pero son producciones independientes. Es que no, desconozco cómo llevan el negocio. Pero ellos hacen su pastel y luego lo venden. Así es. Y qué bueno, ¿no? Que hay otras opciones de hacer televisión independiente. Te lo dije a Luis Trevi, gracias por contratarme, porque soy virgencito en televisión. ¿Cómo hay que hablar? Digo, es muy sincero, también abierto. Dije, pues qué bueno que me llamaste, porque yo soy virgencito en televisión. Sí, porque en la televisión siempre son los mismos. Según mi tía Chofi, porque ella ve todas las telenovelas, pues siempre salen los mismos. Qué bueno, porque habemos virgencitos físicamente hablando para la televisión. Y qué bueno que me llamaron, se lo dije al Rulli. Pero soy virgencito en televisión. La pantalla chica no me conoce. Pasa mis padres. Usted viene de sus papás fueron artistas, ¿verdad? Todos, de mis abuelos, desde mi abuela. ¿Quién fue su papá? No me acuerdo muy bien, pero creo que tengo entendido. No, ahora, mejor díganme usted. Mi padrastro. Ah, padrastro. Un gran hombre a quien le debo muchas cosas. Mi padrastro, mi madre se quedó viuda, muy joven y muy guapa. Que quedó viuda. A los 2 años de quedar viuda conoció a Alejandro Cobo. Entonces fue el hombre que casóse con mi mamá, un gran hombre, que dio todos los respetos del mundo, y por eso adopté su apellido de él. Yo me llamo García. Mi padre lo conocí muy poco, porque mi padre murió, yo tenía 6 años. Mi madre se casó 2 años después, o sea que yo conocí a mi padre a los 8 años. ¿Y su mamá era una gran actriz de teatro? No gran, pero una actriz. Buenísima. Me enseñó muchas cosas. No fue famosa, no había televisión, porque en televisión se hace famoso cualquier pendejo. A quien le dan la oportunidad, se te enseña, ¿no? Es tan fácil las oportunidades en televisión, pero hay que respetar la oportunidad y si tienen talento, se hacen estrellas en televisión. ¿Y de Gloria Trevi, cómo lo contactaron? No sé, como te digo, mi teléfono suena. Me dijeron que hay una película para una telenovela con Gloria. Fui, hablé con ellos y me contraté. ¿Y la productora cómo se llama? No sabe, no se acuerda. Todavía. No tienen razón social. Tengo un contrato firmado con, no sé cómo se llama. Ya le dieron los primeros libretos. Todavía, y empieza la semana que entra y aún no conozco la sinopsis ni conozco los primeros capítulos. ¿Se va a grabar con apuntador o memorizador?
No puedo escoger todavía el libreto, nomás tengo firmado el asunto, nomás lo tengo firmado. Ni sabe de la historia. Ya me dijeron que soy el padre alcohólico de ella. Nada más, pero la historia, es decir, el drama, el melodrama, seguramente el melodrama, pero me refiero a... ¿Cuál va a ser la historia? Pero es tejerlo tonto decir que es una historia. Es una historia que sirvieron para que la señorita Trevi haga todas las hazañas que le puedan escribir. Es una actriz que ya es una personalidad hoy en día y una taquilla. Entonces, no conozco la historia aún, estamos hablando hoy, es de que estamos al 4, al 3. Pero si la historia y se la está produciendo ella misma, quiere decir que hay un autor que le está haciendo una historia para ella, y si un padre alcohólico, y me hablaron para que hiciera el personaje. Todavía le dije, aunque tengo 66 años, pues en pantalla no lo doy. Y me dijo el doctor, bueno, pero la gente te conoce de que eres un hombre grande, aunque no es porque de verdad. En pantalla, yo lo veo muy bien. Pues déjame que me quito lo que tengo que decir. Bueno, la pregunta era de alguna forma porque en Televisa están haciendo televisión. Ya me estoy echando una. Sí, no hay ningún problema. No, ¿sabes por qué? Antes de la escena no. Pero quedo tan exhausto, tan emotivamente, sí. Que sí me eché una patria. Pero feliz, ¿no? Satisfecho del trabajo. Pero, viste, había poca gente. Tengo una imagen profesional que aunque haya cuatro. Esos cuatro pagaron. ¿Cuántos? Esos cuatro. Ajá. Pagaron. Y no porque haya cuatro, lo vas a hacer mal. Ah, claro. Trabájale para los cuatro que llegaron. Se merecen todo mi... El público merece, sí, todo mi respeto. Haya cuatro o haya 20, o esté lleno. Das el corazón igual. Bueno, de la telenovela, digo, de Televisa, está haciendo historias de una manera tradicional, como si lo hecho telenovelas, El Bueno y la Mala. O el bueno y el malo, ¿no? Y cuando uno hace, cuando usted, por ejemplo, va a hacer televisión independiente, es un reto. Me imagino que es una historia distinta a las que se televisa, ¿verdad? No, te digo que no conozco todavía el libreto. Así que no sé. Yo sé que soy el padre alcohólico. Debo tener unas escenas medio bruscas con ella. ¿Y en realidad si es alcohólico o no? Fui. Bueno, el que ya probó una vez una copa siempre queda como alcohólico. No, sin mentir, no sé. No, alcohólico así como quedarme tirado en las banquetas tampoco, ¿no? ¿Qué no se toma una copa, por favor? ¿Qué no aprobó el amor de una o de otra manera? Claro. No nos hagamos tontos. Claro. Sería fingir, nadie es limpio en esta vida. El que más y el que menos se ha tomado una copa una vez, no por eso es alcohólico. El que más y el que menos ha besado a una mujer, no por eso es mujeriego. La gente, la humanidad, somos humanos, tenemos que... vivir todos los momentos de la vida. Si a los 66 años no me tomo una copa, qué idiota sería. Si a los 66 años no me hubiera enamorado alguna vez, qué vida tan estúpida. Si a los 66 años no hubiera vivido fracasos amorosos, tampoco tengo una vida. Cuando he sido feliz, tampoco. Los humanos somos para vivir todos los motivos que la misma vida me da. Muy bien, señor. Gracias. No, yo te hablo con la pura verdad. No puedo estar diciendo tonterías. La vida te da la manera que quieras ser en tu vida. Ahora, para averiguar tu vida pasional, íntima, pues es tan difícil adivinarla. Y el que quiera adivinarla o el que quiera saberla, pues que se atreva y se ahonde en la pregunta. No hay más que try. If you try, you find out, se dice en inglés. Si tú tratas, tú lo consigues. Nadie puede personal, sino yo digo mi manera de pensar. No hay más remedio. Si quieren saber más, no, yo quiero decir que soy un humano o un actor que trata de ser actor a la hora que tenga que parar el escenario. De aquí se va a mi triste casa, a tomar un vaso de leche y a dormir. ¿Quién dice que en este momento no tengo ganas de irme a poner un pedo por ahí? Pero yo ya no circulo. Tengo 66 años. Yo necesito que alguien... que una mujer me diga qué guapo, ya no me lo van a decir. Entonces, espero interesar a alguien que me lo diga de corazón. Si no, me sigo durmiendo toda la noche tan tranquilo.
De veras así es. Bueno, tengo sueño, claro, uno sueña, ¿no? Pero de vez en cuando se ha tenido por ahí un amorcito, no diga que... ¿Pero cómo? A los 66, ¡uno, mil! Ahí está. ¡Mil! Y hasta, y si hubiese hecho una lista, pues no alcanzaba el papel del excusado. ¿Sabes por qué viene el papel del excusado? Porque me cago y los tiro. Nada más. No, mil, por favor, 66 años, ya me voy a mirar a lo pendejo. No, no, mil, mil, pero son míos interiormente. Ha sido mi vida. ¿Te imaginas si no hubiera vivido a lo pendejo? No, hombre, como digo en la obra, si hay momentos en que la gozo, me han amado hasta el hartazgo. Este momento que me han amado hasta el hartazgo. Sí, sí, lo escuché. Ahora sí, lo sé, lo siento, amo, y estoy enamorado a tal grado, claro, siendo viejo, ¿qué no has vivido? Oye, hacerte viejo y no haber amado o no haber vivido, pues que se suicide los que no lo han hecho, ¿verdad? A tu juventud, ¿no has tenido? Ahora voy a entrevistar a Rodrigo. Ahora te entrevisto. Tú eres joven, ¿cuántos años es? No soy tan joven. Bueno, pero ¿cuántos? 35 años. ¿Y qué? ¿Has amado? Sí, ¿cómo no? ¿Te han amado? Claro que sí. Entonces, ¿has sido feliz con felicidad o sin ella? Porque no puedes pasarte la vida mascando chicle. Hombre, el corazón también y el cuerpo te lo pide. Sí, lo sé. ¿No? Lo sé. Como ser humano. Humanidad es amar y ser amado. Si cuando llega ese momento de la obra, mira que estoy trabajando en la clase. Uno hace las cosas en la vida por amor. Uno puede amar. Además, trabajo ese momento cuando, jugando con la música, porque no todo se entra igual. ¿Qué lo piensas? Uno puede amar. ¿Qué es lo que hace rico? ¿Sobre amor o desamor? No hay desamor. El desamor es cuando te falla la pareja. Pero tú, si tú sabes controlar tus instintos, debes aceptar cómo la vida te lo puede dar. Pero en ese momento uno puede amar. Es verdad, uno puede amar y ser amado. Lo bonito es que está bailando con el chavo, pero no está bailando con el chavo. Está ilusionando lo que pasó. Por eso digo gracias. Me acompañó para que yo soltara lo que traía adentro. Ah, eso no está en el guión. Amar el otro, no, pero lo, no, ese sentí. Es una actitud, gracias. Tú no importaste. No importaste. Tú no importaste. Tú eras cualquier casualidad. No, eras un objeto. Yo amaba el amor. Yo estoy hablando y estoy pensando en Octavio. Ay, tengo cuéntala. ¿Cómo dan Octavio? Tengo un montón de fotografías de un amigo que manda fotos de sus amantes. Y entonces se corté y son amantes y los amo todos. Seguro que el agua así lo apasiona, lo quiero. Y mañana es otro. Tengo un montón de fotografías. Cada noche. O sea que María Pérez se quedó chiquita. No, María. Digo, María Pérez apachurrada también a los amantes, día con día. Ahora ¿tú crees que a María Pérez con esa belleza no tuvo? No amantes. No. ¡Pendejos! Mira cuántos amantes pongo aquí en la tierra. Aquí los tengo. Mañana trabajas tú, cabrón. En la cartera trae un chingo de amantes. Y aquí los tomo. Para que no se... Es mi utilería. Y nada. Ya todo pongo esto. Dispongo de esto. Sí, porque cuando... Bueno, no, porque bueno, le hago así para que vean. No, hombre, tengo un chingo de utilería. Este profesionalismo. No, y están cueros, ¿no? El que me los manda dice que todos sus viejos de blanco, nada. Mira de viejos. Y los tengo, porque si un día se me olvida haber metido, porque se te olvida a lo mejor, ¿no? Porque aquí tengo un chico de suplentes. Claro, está bien. Mañana va a trabajar. Gente prevenida vale por varios, ¿no? No, y aquí hay que meter esta que sirve, este que nos sirve, los aretes. La lo único que no funcionó hoy es el
entendido, ¿verdad? ¿O están en el libro? ¿El libro? Ah. Si no, ¿cómo le digo? ¡Dame! ¿Cómo lo hago que vuelva? Dame fuego. ¡Dame fuego! ¡Por favor, dame fuego, cabrón! ¿Sabes? Dedícamelo a mí. También arriba, ¿no? Para Emigrio, de alguna forma. Dame la vida. Eso lleva a costar el frío, ¿eh? Propondría. Ah, ¿eh? Te lo voy a vender, cuesta 2,000 pesos. Cerrado. No, cerrado. Prefiero evitar. Vida, Buñuel. O esa frase, vida. Chinchanga, tu madre. No, no lo es. No ves que está. Por eso, si hace un análisis, ¿qué se está burlando con ella en su juicio? Y al final la usa como... Es algo que solo le sucede a los demás. Ya cuando se siente que la vida está contra él, ¿sí? Es algo que le ocurre a los demás. Yo no sé fumar. Yo compro los cigarros y me llevo el casino, se pide cigarro. Inclusive la primera copa sí me la manda de verdad. Ah, sí. La primera sí es de verdad. Sí, ¿no? Se ve que es de verdad. ¿Y la otra? Ah, perdón. La demás es este...